días, maníacos. Buen día. Estamos en la ciudad de Xalapa. Como ya algunos ya saben, abandoné mi trabajo. Tenemos que buscar nuevas formas de generar dinero. Entonces, bueno, venimos a Xalapa a ver si nos sonríe la suerte y podemos sacar algunos pocillos en el semáforo. Dirán, ¿por qué Xalapa? Porque en Xalapa es el único lugar donde encuentro estos arbolitos. Estos árboles donde puedo montar esa línea y pues podemos darle un tríquila. No dio ni el primer pegue y ya el monito de los chicles se enojó porque pues no, que es su semáforo, entonces no quiere que lo usemos, pero bueno, hay que generar. Según yo le estoy dando solo un llegue así todo huevón, mínimo esfuerzo, y ya me cansé. Obviamente ya no aguanto lo de antes. Respeto a toda la banda que semaforea, sobre todo el día. Ya semáforo, siga tras siga, dándole. Bueno, terminamos. Siento que no cumplí la misión porque me cansé muy rápido. Ya no puedo hacer las 6 horas que hacía en el semáforo como bestia. Pero bueno, ya me duele todo. No quiero lastimarme. Ahora vamos a ver a Manu. Manuel nos invitó a la Jicarica Ecotel y vamos a platicar para ver si podemos hacer unas iniciaciones al Highland. Tiene mucha escalada, banda que escala. Pues vamos a ver si podemos clavar unas clasecitas con Manu en su lugar. Nos invitó a quedarnos esta noche. Entonces, bueno. En salir porque nos equivocamos de lado, bajamos por otra cañada y estaba todo cerrado con el acagual ese pedo. Entonces, neta, nos aventamos entre las plantas y no caíamos al suelo. Y el Tulio de pronto desapareció, se empieza a retachar Manu para arriba, estaba colgando de una leana el perro entre las patas. Entonces llega. No, se quedó colgado de las patas. Sí, no, si no nos regresábamos, ahí se quedaba el perro. Qué tranza, maníacos. Pues bueno, aquí termina la misión de Xalapa. La segunda parte no pudo ser porque, como están viendo, se me vino el agua, ya todo el día estaba de llover. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. No sabemos cómo nos fue. Parece ser que la misión, pues no sabemos cómo nos fue. Entonces vamos a esperar a que llegue a casa a cortar el dinero, a ver qué tal. Pues bueno. Maníacos, en la barra de comentarios pueden intentar adivinar cuánto fue. Y el que más se aproxime, le haré llegar a un regalito. Gracias, banda.